¡Qué bueno que llegaste! Ahora sí, ya podemos comenzar. Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad y esta vez les doy la bienvenida a este nuevo programa que se llama Cocinando con Chad. Claro que sí, vamos a tener bonitas recetas, vamos a hacer todo para que ustedes aprendan un poquito más de la cocina gourmet. Claro que sí, hoy vamos a preparar algo sencillo, algo tranquilo, algo que cualquier persona con tres neuronas puede preparar. Vamos a preparar, claro que sí, un sándwich. Un sándwich vamos a hacer con todo, cortando el pancito, claro que sí, lo vamos a poner aquí una. ¿De qué se les antoja el sándwich? Mis amigos, mis criaturitas, aquí tenemos quesito, vamos a ponerle quesito, claro que sí, aquí lo dejamos. Todo es muy higiénico, claro, todo tenemos bien limpiecito. ¿Esto qué es? Queso de cabra. No me gustó. Vamos a poner, mira, unas de pechuga de pato. Una de pechuga de pato, la ponemos aquí, por aquí, eso, arriba del pan, claro que sí. Para que de una vez vaya agarrando sabor, vaya haciendo esa bacteria juntos, ¿no? Para que quede sabrosito. Aquí había algo, leche, leche de coco. Vamos a hacer un licuado, ¿cómo chingados, no? Digo, sí, señores, claro que sí, vamos a hacer un licuadito. Licuadito de plátano. Bueno, ya me distraje un poquito del desvío. Ahí está, le seguimos, claro. Sí. Licuadín de plátano. Aquí está para acompañar este desayuno balanceado que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a sacar un sartén de parrilla para que se hace sabroso. Aquí lo ponemos. Prendemos un poquito más. Y llevamos la pechuga, claro que sí. La ponemos ahí. Para que se dore un poquito. Regresamos después de esto, claro que sí. ¿Qué tenemos más en el refri? ¿Tenemos una trucha? ¡Truchín! Ven para aquí, truchín. Tenemos aquí. ¿Cómo estás, mi truchín? Bien, amigo. Hoy vas a ser mi pinche. Vas a ser mi... mi ayudante en la cocina. Cuídame aquí las pechugas, please. Claro que sí, chat. Ahí te va. Vamos a poner este Vex. Vamos a cortar el pancillo. ¿Dónde vamos a acomodar eso? En rebanadas perfectas. Uf, ¿a quién le gusta la orilla? No me importa, le voy a usar eso. Y el resto para no desperdiciar, porque sean cuatro rebanadas al menos, ahí está. Para no desperdiciar lo guardamos tranquilamente en la alacena. Ahí está. Chinga, algo se cayó. ¡Alguien se murió! ¡Se murió el pancito! ¡Ah, Dios mío! Ah, no, solo fue el vino. Perdón, regresamos, claro que sí. ¿Cómo va, truchín? Bien, amigo. Eso, ya se está quemando, truchín. ¿Cómo hacemos el flip? No necesitamos esto. Oh, rayos. Venga, agárrala. Eso. Vamos a ponerlo aquí. Eso, nos movemos un poquito y... ¡Op! ¡Mira, no! ¡Qué perfección, truchín! Eso es todo, truchín. Eso. Cuídalo ahí. Lo está haciendo un muy buen trabajo. Eso. Más de cerca. Véate, truchín. Haz bien las cosas. Truchín, aquí. Quieto. Eso. Vamos a poner un platito. Ahí. Qué asco. Tomé este que está grandote. No, algo más gourmet. Este. Eso. No se preocupen, esos platos quedan ahí. Alguien, ahorita vienen a recogerlo, no se preocupen. Vamos a llevar esto aquí a la licuadora para hacer un bonito licuadín de plátano. Le ponemos azúcar o chocolate. Vamos a ver si hay chocolate. Espera un tantito. Truchín, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Perfecto, mi amigo. Necesitamos azúcar. Allá va. No, mejor la dejo aquí, tal si se rompe. Truchín, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Ya casi está? Venga, me avisas, ¿eh? Pimienta, comino, pimentón. ¿Qué es eso ahí atrás? Menta, mira, con mentita también. ¿Esto qué es? Pimienta negra, rayos. ¿Canela? ¿Al menos hay canela? A ver, vamos a ver. Pimienta cayenne, canelita, eso es todo. Es lo que estaba buscando, mis amigos. Eso. Truchín, confío en ti. Lo ponemos aquí.
el azúcar. Eso es todo. Ahora sí, platanito adentro. Vamos a vertir. ¿Por qué no puedo vertirlo? Tengo que traer algo donde vaciarlo. Vas a hacer tú. Eso. Cachita. No veo el puntito. Ahí está. Qué bonito. ¿Dónde está el bote de basura? En la esquina. Miren, miren esto, chequen esto. ¡Kobe! No, pero bueno, nadie se dio cuenta, no se ve. Vamos a vaciar esto aquí, entonces, ¿sí se puede? ¡Vacíalo, amigo! Eso. Ahí está. Estoy seguro que cayó. Ahí lo ponemos en los trastes. Te la recojo, no se preocupe. Vamos a ponerle un poquito de azúcar. ¿Por qué no puedo? Ahorita lo ponemos cuando lo vaciemos. ¡Truchín, cómo vamos! ¡Se está quemando, maldita sea, Truchín! ¡Ah! Espérame, voy. No me avisas, Truchín, con un demonio, mi amigo. ¡Ah, rayos! Me temo lo peor, me temo lo... Truchín, ¿qué pasó, mi amigo? ¿Eh? Sí, así que te dejo solo, pero... deja... ¡Ay, Dios! A ver, vamos a ver. ¡Ah, no! Quedó muy bonito. Vamos a llevárnoslo de una vez, A ver, poquito a poquito. Lo dejamos de este lado. Ahí. Ahí, vacíala, no hay problema. Eso, la vamos a cortar de una vez. Aquí le ponemos... Eso. Ven, Truchín. No fue tu culpa hace rato. Aquí, estás aquí. Eso. Vamos a cortar el quesito. Ahí sin tabla. Así nos rifamos. Eso, eso. Perfecto. Todo va muy bien. Todo va muy bien. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Ahí está, ya lo volteé. Lo ponemos aquí. ¿Por qué te paras, cabrón? Chingo. ¿Necesito esto también o qué demonios? A ver. Digo, estamos haciéndolo muy bien, mis amigos. Ustedes no desesperen. La cocina es algo muy bonito, muy hermoso. Lo cual podemos, Ah, no, déjalo aquí. ¡Ay, que seca mi pan! Muy bonito. Vamos a poner esto aquí. Emparedado. Ah, rayo, no le atine. Emparedado. Ah, no le atine. No, ponlo ahí. Ponlo ahí, eso. Ahí va. Rayos. Ahí va. Rayos. Ahí va. Rayos. No, mejor deja esto aquí, mi amigo. Porque estamos pasándola mal. Vamos a ver. No, ven. Rayos, cómo suelto esta cosa. Eso. No, ven aquí. Eso, vamos a agarrar el quesito. Porque no me dejas voltearlo de la... ¡Eso! ¡Ah! Pero ¿y si lo freímos? A ver. Quedó un quesito derretidón, ¿no? ¡Uf! Ya hasta se me antojó, muchachos. ¡Rayos! Ahí está, claro que sí. Vamos a dejar esto acá. ¡Ah! ¡Truchín, maldita sea! ¿Nadie vio, Truchín? ¿Nadie vio? Venga, lo ponemos. Préndele. Eso. Truchín, demonios, nadie vio, ¿estás seguro? Cuida ahí. Eso. Esto se quema rápido, ¿eh? Vamos a sacarlo de ahí y voltearlo. ¡Ah! ¿Vieron esa técnica? Claro que sí, aquí estamos entre profesionales. Vamos a cortar la pechuguita a la micha. Eso, ya con eso tenemos. No lo podemos agarrar. Obvio, apágale. Eso. Ya tenemos el quesito. Uff, lo tenemos en su punto, mis amigos. El problema es ponerlo aquí. A ver, ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Te gustó eso, Truchín? Si te gusta a ti, yo estoy bien tranquilo.
Ah, necesito esta madre otra vez. Vamos aquí. A ver. Ahí va. Pero tírale al plato, mi amigo. Venga. Eso, mira, este quedó sabroso. Vamos a ponerlo aquí y coronamos. Chingo. Y coronamos. Y coronamos. Demonios, no sale. A ver. Y ahora sí. No, ahí. No, ahí. Coronamos. No, tampoco, maldita sea. Ah, bueno, ya quedó solito. Venga, ya está. Podemos presumir que hemos hecho un sándwich muy bonito. Aquí vete tranquilo porque no queremos que nada se mueva. Ahí está. Perfecto, mis amigos. Un sándwich de pavo con quesito. Truchín, ¿estás tranquilo? ¿Estás bien, mi amigo? Eso, ven a verlo. Ven a verlo para que veas qué onda. Eso, Truchín. Velo. Eso es todo, Truchín. Míralo ahí. Dale el toque de la casa. ¿Ya pagamos todo? ¡Sí! ¡Ah, licuado, licuado! Sí, es cierto. Ya voy. No hay vasos. ¡Mira, ahí está Pancito! Hola, Pancito, ¿cómo estás? Dejo guardarte aquí. Eso, mira. Bueno, hay vasos. Vamos a tomar en un tazoncito. Vamos a hacer nuestra mezcla de leche con... Que no sé si hay leche. Pero bueno, vamos a vaciarlo aquí. Espera. Ah, sí, sí, sí cayó. Eso, mira nada más. Híjole, nada más ponle. Espérame, vamos a ponerle sal, azúcar y sal. Digo, azúcar y canela. Eso, eso. Azucaradón, me gusta azucaradón. 20 gramitos, eso. Ahora canelita. Para darle saborcito. 10 gramíveres. Dejamos. Vámonos, tendos. Truchín, ya tenemos nuestro platillo, ya tenemos nuestra primera receta para que ustedes en casita la copien y puedan hacerlo muy, muy bien y puedan tener un desayuno balanceado, ¿verdad, Truchín? Tú diles que sí, sí, cómo no, venga, Truchín, eso es todo, que disfruten ese desayuno, nos vemos en el próximo video, suscríbanse, denle like, comenten, hasta el siguiente video de la serie. Bye.